Good evening. Good evening, Oli. How are you? Fine. And you? I'm good as well. How did it go, the presentation? Excellent. ¿De qué le dije? ¿De qué le yes. Dije? Yes. Yes. Sí. Very nice. Sí. Ya me imagino antes de la presentación, ¿verdad? Pero después... Sí, pasamos repasándola ayer en la noche, hoy en la mañana, hoy a las 10 de la mañana, revisamos ya la presentación final y ya la, un cuarto a las, como a las 2 me hablaron porque era a las 2 y media, me dijeron de una hora tenemos media hora para presentar 5 servicios. Yo dije, tenés 2 minutos en cada presentación y yo, ¿qué? Sí. Entonces, empezamos a las 2:30 y terminó a las 3:30 la reunión. Una hora. Yo veía el reloj porque yo decía, vaya, solo son 20 minutos, solo son 20 minutos. Pero no. Pero sí, gracias a Dios, sí, saltó bien. Pero sí, los nervios ahí, era con el presidente del banco y todo, y preguntando con la plana mayor, no es fácil, más que todo por el tema de hacerlo lo más sencillo posible, ¿verdad? Porque son temas que si uno dice, por ejemplo, yo les decía el Audi Cloud y todo eso, me decían, ¿pero y eso qué es? Ajá. Me decía, es Man2M, ¿y eso qué es? Entonces, así como que cada cosa irse explicando de una forma diferente, no técnica. Exacto. Pero ahí es estaba el servicio al cliente también, ¿right? Hay que utilizar todas esas cositas, ¿verdad? Para... Sí, pero lo malo es que como yo veo cabal toda la parte de servicios digitales, para mí es sumamente fácil. Ah, entonces claro. Yo asumo que cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de una aplicación y que usted va a tener una data patrocinada y se va a poder conectar, entonces yo asumo que la gente entiende, pero cuando empiezo a hablar con los gerentes y con la gente que no va en, no está en marketing, no está en ventas, no llega, ahí es donde es el punto. Entonces hay que bajarle un poquito y llegar a ese nivel de más sencillo. Yes, es así. Right. Pero no, ahí sí, estaba mi jefe, que es el dueño de la cuenta, entonces ya explicaba a él cómo era. Me decía, ¿y cuánto cuesta? Yo no veo precios, porque es cierto, yo sé los precios, pero realmente yo no tengo como... ¿Cuánto está para negociar? No, de hecho yo no negocio, de hecho yo sí puedo decir cuánto le va a costar, pero no mando ofertas, no reviso ofertas, entonces no, pero ahí estaba mi jefe diciendo, no, esto se lo puedo ofertar yo, esto se lo puedo mandar yo, y como él es el dueño de la cuenta, para mí era así más fácil, pues. Claro. Pero sí, se me hizo larga la presentación, yo estaba, híjole, con un nudo en el estómago horrible. Ya me imagino. Pero ya salió de eso. Ya salió. Ay, y sí, me alegra que le haya ido súper bien. Sí, gracias a Dios. Por eso ando maquillada ahora, porque sí, como que. Y enciendan las cámaras y vaya. No veas. Ay, Dios mío. Está bien. Pero está bueno, bien. Pero gracias por preguntarme. No, ya sabe. Ya ve que me acuerdo. Sí, gracias. Ya sabe. All right. Thank you very much, Oli. What about the rest? How are you doing, guys? ¿Cómo estamos? Hello. Solo Oli está aquí conmigo. Hello. Hi, how are you? Hi, Luis. How are you? I'm good. Thank you for asking. What about you? Very good. Awesome, then. Pretty good. Very good. Yes. Awesome. Awesome. What about Mirna, Leticia, Josemite? Hello, teacher. Very well. Thank you. Awesome, Mirna. Good evening, teacher. Good evening, Leticia. What about Jose and Josemite? ¿No les he escuchado la vocecita? Joseph. Hello, good Jose. Evening. How good are you? Está en auditorías, Joseph. Ah. Yes, okay. I'm sorry. Pero ya va a salir de eso. Mira, y está jugando con la cámara de todas las posiciones. ¿Cómo te ve? ¿Cuál es tu mejor pose? Divino, no, él. Es que no encuentro los audífonos, así que estoy así, normal. Ah, ok. ¿Pero nos escucha bien? Sí. Perfecto, entonces. All right, guys. So I'm happy to see you again. Estoy feliz de verlos de nuevo. All right. So today is Thursday, right? Thursday. Thankfully, we are almost done with the week.
recuerden, guys, as a friendly reminder, que mañana sería el último día que se conectarían a viernes, all right? Porque es ya terminaríamos de cubrir, digamos, los dos días que comenzamos tarde la semana pasada, right? Ya la siguiente semana, la otra semana, sería de lunes a jueves. Recuerden también que la clase de mañana va a ser del examen, all right? Del midterm test. En cualquier caso que tengamos dudas, lo resolveríamos, ¿ok? Por si hay alguna que porque son 5 secciones, no recuerdo si son 4 o 5. Cinco. Es un poquito, 5, ¿verdad? Es un poquito largo este examen. Yes. So, sorry, guys. So, that's what we will do tomorrow, ¿ok? Eso es lo que haríamos mañana. Pero antes que comencemos, do you have any questions? Regarding the platform or any questions about yesterday's topic. Do you remember the topic from yesterday? ¿Se recuerdan el tema de ayer? Yes. Advice for I hope you say enfermedades. That's correct. Illnesses, diseases, someone that is sick, right? Okay. That's correct. And advice, 10 ways, that was it, right? Ways to improve your health, si no me equivoco. Maneras de mejorar la salud. No. Yes. Yes. That's correct. So, and you gave a lot of them. Dieron un montón perfectas, all right? That you could improve your health. Can you give me one example? ¿Se recuerdan que ayer nos quedó tiempo de dar ejemplos? So, can you give me one example? For example, if I have a headache, what would you recommend? ¿Qué recomendarían si me doliera la cabeza? I recommend to you acetaminophen. That's correct, right? And acetaminophen. Se escribe lo mismo, en lugar de la F se pone PH. All right? Yes. So that's correct, to take a pill, right? But what if... Like you said yesterday, take a lot of water. That's correct. Eso es lo que iba a decir yo, me leyó la mente, Joseph. That's correct. Bajale. Drink a lot of water, right? Because sometimes a headache, it's because we are dehydrated, right? A veces el dolor de cabeza es porque estamos deshidratados. ¿Probaron, guys? No sé si les dolió la cabeza hoy, espero que no. No me gusta el agua. No, ni a mí no me duele, a mí no me duele la cabeza, media vez tomé café, pero si no tomo café, me duele la cabeza. Yes. ¿Verdad? Es adicción, eso es el... No, mentira. Yes. It's really. I am coffee is medical. Yeah, me too. Actually, in the morning, I mean, I love coffee. I'm not gonna lie. I love it with my whole soul. But if I don't drink it as well in the morning, I have a headache. También. Si no me tomo un cafecito, aunque sea chiquitito en la mañana, me da de la cabeza, right? Jenny, ¿y ya probó el café del Juan Valdez del Arequipe? Ese no lo he probado. Del dulce de Arequipe. Súper rico. Súper rico. No sabía que tenían dulce de Arequipe. Sí, eso es lo máximo. Ay, ya me imagino. No, el que probé hace bastantes años y me enamoré de él, no es café, pero es el té chai. Pero prueba el de especies. Es súper rico. Sí. Del té chai me gusta que hay un lugar donde lo venden así como frisado, o sea, como frozen, y le ponen tapioca. No, pero probalo caliente, Helen. Puya, es otra cosa. Ya lo he probado caliente, pero el que he probado caliente es el que yo pueda comprar ahí en el súper. Porque venden las... No, sí, pero mira, probá el de Vive Expreso. Puya, es otra cosa, te diré. ¿Es el que está rico por la UCA? No. Hay un café que no es conocido, es un café, literalmente. Está por la UCA. Y es café el marroquí. El café marroquí de ahí es tan rico. Es especie también. Pero sí, se los recomiendo. No recuerdo el nombre del lugar,
Pero, el Viva Expreso está en la zona rosa. De hecho, creo que está a la par del Banco de Vivienda. Hay un nuevo centro comercial que hicieron ahí. Ah, y ese es el que estaba ahí, pero tengo rato de no salir, no sé si todavía está ahí. Yes, vamos pero, a darnos una vueltecita por ahí. No, okay, pero probé el café de Arequipe, del Juan Valdés. Uy, es que de verdad es otra cosa. Ahí lo voy a probar, ya me conocieron, ya saben mi gusto, entonces. Ya no me diste. Ay, vamos a mandar las direcciones para que nos manden café de los caballeros, yes, para que les salga barato. Cabal. Hoy en pandemia sale bien barato eso, right? Alright, so sí, la cita, pero como ya no se puede salir. Alright, so guys, let's continue. That's correct. Some people, when they have a headache, right, they need to drink coffee or they need to drink water. Y a veces, no es ninguna de todas esas, es falta de sueño, right? You just need to rest, right? Because your brain needs that, right? Nuestro cerebro necesita eso. Awesome, perfecto, ya vi que se acuerdan. Ok, so yesterday, do you remember que ustedes querían ver la diferencia entre el so, to, either, y neither? Sí, yes. Ok, so, vamos a ver primero el video, ok, el video que está en la plataforma, y luego voy a ir explicando uno por uno, ¿de acuerdo? Ok, ok. Ok, so let's go over the video real quick. Let me just share my screen with you. Share sound. Screen. Okay. Can you listen to the audio? Did you copy it? Wait. Me está fallando el internet ahorita, permítanme. ¿Me pueden escuchar bien? ¿O se escucha como entrecortado? No, está bien. Se ha quedado congelada la imagen. Pero es por el frío. Okay. Por el frío quedó congelado. All right, guys. So let's pay attention to this. Este videito es bien largo. Dura 3 minutos. Pero les prometo que lo vamos a ver todo, lo vamos a explicar y no se preocupen. Mañana podemos seguir con explicación si es que no se alcanza a cubrir las 4 cositas. All right? So let's go ahead. Voy a apagar mi cámara para que podamos ver bien el video. Agreement words? Very good. Now we'll teach you when to use each. Try to make sense of what you see on the following chart. Don't go as we walk you through the use of so, to, neither, either, and more examples. So, to, neither, either. I like Japanese food a lot. So do I. I do too. Really? I don't like it very much. I'm crazy about dessert. So am I. I am too. Oh, I'm not. I can eat really spicy food. So can I. I can too. Really? I can't. I don't like greasy food. Neither do I. I don't either. Oh, I like it a lot. I'm not in the mood for Indian food. Neither am I. I'm not either. Really? I am. I can't stand fast food. Neither can I. I can't either. Oh, I love it. The use of to and so to agree with something being said to us. In English, we can use to or so in short answers to show we agree with something or someone. Notice we use the auxiliary verb of the short answer of the statement being said to us. For example, I am hungry. I am too. So am I. I love apple pie. I do too. So do I. I can play chess. I can too. So can I. The position of to is right at the end. Follow me. Subject. Auxiliary. To. The position of so is right at the beginning. Follow me again. So. Auxiliary. Plus subject. Now let's study the use of neither and either. To show agreement with negative statements, we can use neither and either. We also use the auxiliary verb of the short answer of the statement. Pay attention to the following. We use the negative auxiliary when we use either, and the positive auxiliary with either.
follow the examples. I am not hungry. I am not either. Neither am I. I don't dance salsa. I don't either. Neither do I. I can't swim. I can't either. Neither can I. I'll leave you with the formula so you understand it better. Subject plus negative auxiliary plus either. Notice either goes at the end. Neither plus positive auxiliary plus subject. Notice neither goes at the beginning. Please agree with me in the following statements. Write your responses on our discussion box. I like ice cream. I am happy. I love pizza. I can't swim. I don't like French. Okay, just give me a minute. Okay. So vamos a hacer lo que hacemos siempre. Vamos a compartir la pizarrita. Okay. So we have, ¿quién me puede decir cuáles son las cuatro que estamos ocupando ahorita? So, two, neither. Neither, either, right? So, los vamos a poner acá en medio. Okay, neither, either. Perfect. So, and two, guys. Es como decir también, all right? So, and two, it's like you say, también, all right? Puede ser cualquier pronombre. Ahora, let's go with two. ¿Se recuerdan de casualidad cuál era la estructura para el two? Okay. El two iba al final, ¿verdad? Is subject plus auxiliary plus two. Leti, se te oyó entrecortado. Yes, permíteme un momentito. Internet, denme un minutito. Hola, hola. Hola. ¿Se escucha igual? No, se oye mejor. Ok, permíteme, quiero ver qué pasó. Creo que muchas páginas tengo abiertas. Deme un minuto. A ver, hola, hola. Creo que hoy sí, hasta ustedes los escucho mejor. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Yes. ¿Pero claro o siempre entrecortado? No, no, claro. Oh, se oye perfecto. Ya se escucha bien. Gracias, gracias. Lo siento, creo que tenía demasiadas páginas abiertas. All right. So, vamos a poner el two por acá. Ok. Ahora, el two, guys. Ya dijimos que el two y el so es como decir también. Ok. Entonces, iría primero el subject, right? Que puede ser I, you, he, she, it, we, they, right? El verbo auxiliar, right? Plus two, ¿sí? Por ejemplo, si a alguien le preguntan, I like Chinese food. ¿Cómo responderían a esa afirmación? Porque no es necesario que les hagan preguntas, right? ¿Se está escuchando entrecortado otra vez, verdad? No, usted me escucha cortado. Es que los escucho entrecortados a ustedes. ¿Verdad? Y se puede contestar también, yes, me too. Tiene eso la respuesta. So am I. ¿Lo puedes, se puede contestar así en okay. El spoken English, all right? Spoken English, es el hablado. En este caso, como lo estamos haciendo escrito, digamos que no estaría correcto, ¿sí? Pero es como en el español, ¿ok? En el español, generalmente cuando hablamos no seguimos las reglas gramaticales, ¿sí? A veces los verbos los decimos como no son. Entonces, en el spoken English, sí podría ser yes, me too. Pero ahorita, como tener que llevar un sujeto, un auxiliar y el too,
Podría ser, I like it too, right? I do too, right? En este caso, I do too. ¿Sí? Recuerdo que le preguntaban en el video, Thai food, comida tailandesa, creo que decía. Yes. Ajá, entonces, en ese caso, podría ser así, ¿sí? I like, yes, I like it too, I do too, right? En el spoken English, puede ser como usted lo dijo, Oli. Yes, me too, right? Porque en realidad así, así se habla. Los nativos así hablan, right? Yes, me too. Pero también puede ser iría al final, ¿sí? ¿Cuál es el que iría al principio? El so. ¿Qué es lo que se puede hacer? Solo darle vuelta, right? Porque sería so, plus auxiliary, plus subject. ¿Sí o no? Yes. Solo le da vuelta. So do I, right? Y están diciendo exactamente lo mismo, que es también. Vamos a ponerlo aquí. Yo también, all right? So do I. I do too. All right? So far, so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? En ese caso, teacher, esa es regla general que el tú va al final y so va al inicio de la oración. Dice que ya, ya está la regla dada. Eso, así es la regla. Dice la regla general. Sí, exacto. Sí, perdón. Exacto. Esa es la regla general. El tú iría al principio. Digamos que solo le da vuelta a la fórmula y ya tendría la respuesta. Pero si estamos en una conversación y dice, I like China food, me too, y se puede contestar yes, yes. Sí, puede yes. contestar también yes, me too, porque es el spoken English, right? Yeah. Pero digamos, en el, la manera correcta, por decirlo así, sería yes, I do too, solo el I do too, right? ¿A qué me refiero con el spoken English? Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. A todos nos gusta la música, de cualquier género, en inglés, right? En la música en inglés, como les he dicho, no se debería usar para base gramatical porque utilizan el spoken English. ¿Qué me refiero con el spoken English? Como hablan los nativos, all right? Por ejemplo, I am not a thief. Si alguien quiere decir, esto es un ejemplo. Gramaticalmente correcto, usted puede decir, yo no soy un ladrón. I am not a thief. ¿Qué pasa con el spoken English y la música? El I am not no lo utilizan por varias razones. Una de esas razones es porque todo tiene que llevar tienen poco tiempo para la canción. Como contracción. Rima. Exacto, como contracción. Pero tampoco utilizan la contracción de I am not, sino que utilizan I ain't a thief. Right? Ese sería el spoken English, que generalmente no sigue las reglas gramaticales. This is the written English y el que se les recomienda que usen. However, most people use the spoken English. La mayoría de las personas en Estados Unidos utilizan el spoken English. Acá en el país, las personas a veces hasta les cambian, hasta hacen verbos, cosas que no tendrían que ser verbos. Como right? Like, como like. Ajá, exacto. Eso es de Juan Miguel. Hoy no ha entrado Carlos Emilio. That's all right, so that's correct. Todos en nuestro idioma nativo creamos palabras, right? Por ejemplo, en Estados Unidos crearon esa palabra del ain't, right? No quiere decir que está malo porque los nativos lo ocupan, pero gramaticalmente está incorrecto, ¿ok? Pero de que le van a entender que diga yes, me too, se lo van a entender, all right? Del tercérselo se lo van a entender. Pero ¿cuál es, gramaticalmente hablando lo correcto? I do, so do I. O so do I, cualquiera de las dos, all right? Okay, so I have a question. Yes, tell me. En la plataforma, cada vez que se va a poner I do too, siempre va una coma antes del to. ¿Es que está mala plataforma o así es la regla que se debe de usar? Dice que la escuché entrecortado. En la plataforma le pide una coma, me dice. Sí, antes de agregar el to. For example, I do too. Pero antes. Al poner I do. No sé si me entiende. Y fíjese que. Sí, sí, lo entendí. Que I do, coma tú, digamos. No sé si es error de la plataforma sí, o si es regla. Que... Hi. I'm not either. Really? I am. Bueno, es que en realidad hay personas que no utilizan la coma porque en el regla en sí no dice que hay que utilizar la coma. Les voy a enviar la paginita donde saqué todas estas reglas. All right?
Sin embargo, en el libro, en el video, sí está poner la coma antes del tú. Espérenme, no me deje escribir esta cosa. Ahí está. I do, too. All right? Mm-hmm. However, yes, like that. Así tendría que ser, right? So, I do, too. However, la plataforma, si no se la pone, no se la va a aceptar. Yes. But you can, as far as I know, hasta donde yo sé, se puede utilizar sin la coma, all right? Pero trabajemos así como está en la plataforma, ¿sí? Que con la coma, antes del to. But it's not necessary, o sea, se puede usar both ways. Ah, porque fíjese que la regla no dice no exactamente que antes... Ajá, no le incluye, right? I do too, sin la coma. Pero, pero en el libro sí está. Como, acuérdense que cada vez que... Entonces, la última actualización que yo vi, que no es necesario que lleve la coma, all right? Pero ahorita, como en la plataforma sí se la está pidiendo, sí la pone, póngala. Pero digamos que no sería necesario utilizar la coma. Okay. Porque la coma lo que hace es una pausa. You're welcome. La coma es como que usted diga, I do too, right? Porque la coma lo que hace es hacer una pausa en la oración. Y sin la coma, ya sería I do too, right? Algo fluido. Por eso es que, digamos, le quitaron la coma en las personas más recientes. Pero trabajemos con la coma, all right? Ahorita, gracias por recordarme. trabajemos con la coma ahorita. Yes. Okay, so far so good? ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes, okay. Okay, thank you. Yes. Okay, so let's go with neither and either. Vamos a ponerlo aquí. Neither and either. Okay. Esto es como que ustedes digan, guys. Como que digamos tampoco. Tampoco. Este también lo utilizamos así en español. El tampoco lo podemos utilizar para positivo o negativo, ¿sí o no? Sí. Por ejemplo, a mí no me gusta la remolacha. Y alguien le va a responder, yo tampoco. Right? No sé si a todos les gusta la remolacha aquí. A mí no me gusta. Por eso es un ejemplo de la vida real. I don't like. Right? So I don't like. A mí sí, a mí me gusta. Me only en ensalada rusa. Sí, ensalada rusa. Yes, that's correct. For example, from my family, I am the only one that doesn't like beets. De mi familia, soy la oveja negra de quien no le gusta la remolacha. De ahí toda mi familia está enamorada de la remolacha. Right? So, alguien más puede decir, me neither. Right? Vamos a ponerle aquí. ¿Cómo se dice remolacha, guys? Le acabo de decir. Beet, that's correct. Entonces, Jenny dice, vamos a ponerlo así. I don't like beets, right? Or, ¿cuál es la otra que no me gusta? Eggplant. All right, so, ¿y alguien puede responder? ¿Se recuerdan cómo era la estructura, guys? Mire. Either y el neither. Podría ser, mire, do I. That is correct. Neither do I, right? Yo tampoco, right? Ahora, con either, aquí sería al revés. Oops, I don't either. Ok, funcionaría igual. Hay una que va, digamos, normal y hay otra que va al revés. Ok, ¿cuál sería que va al revés? Neither. ¿Cuál sería que va en un sentido más lógico? Either, all right? ¿Cómo lo podríamos poner con la estructura? Neither sería. Neither, oops. Neither, ok. Plus. ¿Qué es lo que va ahí? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se le llamaría eso? Auxiliary. No. That is correct. En este caso sería el positivo. Si utilizamos el neither, es un positive auxiliary. Auxiliary. Vamos a ponerlo más largo. Más, ¿qué es lo otro que le tenemos que agregar? El subject, right? Vamos a poner aquí abajo el mismo ejemplo. Neither do I, punto, right? Ahora con el either, guys, es al revés, ¿sí? ¿Por qué al revés? Porque con el either, primero va el sujeto, ok, más, aquí sería al revés. Negative auxiliary, auxiliary. Plus, either, ¿ok? ¿Cuál sería el sujeto? I, right? Vamos a ponerlo más en medio. I don't o do not, como ustedes se sientan más cómodos.
either. ¿Ok? Siempre con el either iría un auxiliar negativo y con el neither iría un auxiliar positivo. All right? ¿Por qué creen que esto es? Porque por sí solo el neither es negativo, ¿sí? Y por sí solo el either, digamos, es positivo. Y como en este caso estamos, la oración es negativa, por eso tiene que ir así. All right? I don't either. Pongamos otro, ¿quién me puede dar otro ejemplo? Para que veamos la diferencia entre ambas. Y pueden, en este también, guys, you can use any of them. Pueden utilizar cualquiera de los combos. I can't play soccer. Perfect. ¿Cómo sería entonces con neither? Iría al principio, right? Ya sé. Neither can I. Perfecto. Neither can I, right? ¿Por qué? Porque en este caso el auxiliar es can't, right? Can, y como con neither, tiene que ir en positivo, right? Por eso se pone así, ¿ok? Vamos a poner otro color el sujeto, ¿ok? Subject, all right? Subject. Vamos a poner de otro color, o mejor de otro color, vamos a poner neither. Pongamos el ejemplo con either. ¿Cómo sería either entonces? ¿Ese va al principio o al final? Al final, I can either. Entonces, ahí está, right? Either. El negativo, right? Aquí está, ya cumplimos esa condición. Y luego el sujeto, ¿verdad? Subject. Subject. Esa sería la estructura. Y ya estuvo, alright? That's it. Sí, hoy sí ya lo entendí. Ok, perfecto. Aquí con la que ustedes se sientan más cómodos. No es ni una o la otra. I have a aquí question. Es con cuál ustedes prefieren. Tell me. I have another question. Tell me, yes, go ahead. Se pueden usar son, porque siempre lo usamos. I can't either, or neither I, do I, pero what about we or they? Or and the third person? Sí, se puede utilizar en tercera persona. Solo que ahí, yes, estarías hablando, digamos, en lugar de alguien más, but you can use it, right? Hagámoslo con tercera persona. Vamos a separar aquí. Ok, vamos a hacer, hagamos, she can't play soccer, right? Please. Plays. No, en este caso no va ese. Plays. Porque ya el can't. No, en este caso no. Porque el play, el can, sirve como auxiliar en tercera persona a la oración. Perfect. Entonces, ¿cómo sería con neither? Neither can she. Oops. All right. She can't either. Cualquier pronombre. Aún. Si le quiere poner nombre y apellido, también se puede. Me voy a ocupar a mí. Jennifer can't play soccer. By the way, sí puedo, guys, pero solo por el ejemplo. Neither can he, right? Nombre de otra persona, okay. Jose. Thank you. Thank you. Jose can't either, right? Es más, si hasta quieren ocupar el nombre de la persona, no hay problema. Right? Okay. I'm sorry. Si no quieren ocupar los pronombres, there is no issue. You can also, Jennifer and Jose, both are third person, right? Ambas son terceras personas. Teacher. Si quisiera cambiar a Jennifer. En el caso de la oración de I don't like beat, ahí sí se fue en tercera persona, el don't ya sería doesn't. Sí. Exacto. Vaya, hagamos eso entonces. Voy a hacer por acá la camarita para ocupar este espacio. So that's correct. ¿A dónde está el don't? En esta, ¿vale? Esta misma hagamos. Vamos a hacer el texto. Me voy a ocupar a mí también, right? Jennifer, o she, right? Si queremos ocupar el pronombre, doesn't like eggplants, right? Right? En este caso, sí se ocupa el doesn't, como usted dijo, porque el doesn't, digamos, ya pasa como auxiliar. Y ya convierte en tercera persona. So,
¿Cómo sería entonces la respuesta? Digamos, vamos a ocupar a, quiero ver quién ha hablado hoy, Mario. No le he escuchado la voz a Mario ahorita, all right? So, digamos que a Mario tampoco le gustan eggplants, right? What are eggplants, guys? ¿Se recuerdan qué son? Como raíces, ¿no? Ok. No, eggplants, la berenjena. Perfecto. Mario, right? Mario doesn't either. All right? Mario doesn't either. Neither does Mario, right? So yes, en ese caso siempre vamos a utilizar el auxiliar, ¿okay? Vamos a poner en rosadito, quiero ver cómo se ve. Sí se ve bien. Okay. Right? En este caso siempre utilizamos el auxiliar, all right? Does, porque en sí el verbo no es do ni can ni nada. El verbo es, vamos, ¿cómo se ve este color? Aquí es like. Aquí también. Aquí es play. Aquí es play, right? Entonces, el can, el do, en estos casos, funciona el neither y el either, el auxiliar, ¿ok? No el verbo, no decimos neither like I, right? O neither like Mario, o Mario like either, right? Sino que siempre es el auxiliar. Y el auxiliar, ¿se recuerdan? Es literalmente la palabra auxiliar, la ayuda del verbo, right? So, eso es lo que vamos a utilizar, all right? Okay. So far, so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Ok, then. So, déjenme guardar estas anotaciones. Creo que voy a minimizar un ratito la imagen para enviárselas, ¿ok? Ok, ahora, no se preocupen si no la copiaron. Esto se lo voy a mandar ahorita al chat. What do you want you to do, guys? Solo tenemos menos de 15 minutitos para practicar. Les debería el otro tiempo para mañana, ¿sí? Como mañana nos vamos a conectar, mañana practicaríamos la mitad esto mismo. Y la otra mitad sería el examen. ¿Están de acuerdo? Yes. Yes. Okay, okay. Teacher. Okay. Awesome then. Pero no se me vayan. Ahorita van a practicar. No estoy cerrando la clase. All right. So what do I want you to do? It's to practice this. Neither, either, to, and so. All right. Ya sabemos que el so y el to es también. Neither and either es tampoco. O sea, de que no. Que están de acuerdo lo que están diciendo, en pocas palabras. ¿Sí? So, eso es lo que me practiquen. You will share all your experiences, all the things you like or you dislike, and people will agree with you or they will not agree with you. La gente va a estar de acuerdo con ustedes o no van a estar de acuerdo con ustedes. ¿Ok? Eso es lo que quiero que hagan y mañana me daría un ejemplo de esto. ¿All right? Y de igual manera, mañana continuaríamos con esta práctica. ¿Es that okay? Okay. Yes. Yes. Perfecto. Regresaríamos exactamente a las 10 en punto. Please accept the invitations. Por favor, acepten las invitaciones. Casi sí. No se escucha. Ajá, se está lloviendo algo fuertecito. Sí. Refresco la noche. ¿Usted de Santa Ana, Helen? No, no, de Ciudad Delgado. Ah. Hola, compañero. Hello. Vaya. Como que está mal la señal, ¿verdad? Se corta. Sí. Algo. Ya me empieza. Hola. ¿Quién se echa la primera oración? Vamos a ver. I like play football, for example. And you? I don't either.
I don't either. Ay, esperen, esto fue Mario. ¿Quién va a responder? I. Yo, William. Vaya, démosle quién, cuál es la, quién va a responder. It's correct. I don't either. I. Okay. I don't either. Yo creo que es. Neither so I do. Do I. So do I. So do I, porque veo que no va ningún auxiliar ni nada en la oración, así como que ella puso I like Chinese food, ahí no va el do ni el can't, entonces vea, no sé, no sé si estaré equivocada. Es positive, creo también. Ahí tengo aquí la imagen. Yo creo que está bien. ¿Logran ver la imagen? No. Quiero ver. Aquí está lo que la teacher puso. Sí. ¿Qué parte estamos viendo? Es que yo. Es que como pusieron ahí en la oración, I like plays football. Entonces, la respuesta, la oración se parece bastante a la primera que ella puso, donde puso I like Chinese food. Entonces, la forma de responder al final era so do I, o I do too. Entonces, creo yo que ahí no se ocuparía el either ni el neither. Ok. So do I. Bueno, entonces, corrijámoslo, pues. Entonces sería, ay, espera. So do I, así. Vale, y en negativo, ¿cómo sería? No, como quiere decir tampoco. Ajá, es que como la oración es positiva, I like play football, si dijera I don't like. Bien. Ajá. Entonces sería yo tampoco. Pero aquí estoy diciendo que a alguien le gusta, a mí también. So do I. A mí también, ajá. Pero en negativo para no, o sea, de los ejercicios que nos dio de los ejemplos que nos dio la teacher, lo que quiero saber, ¿nos dio alguna forma de responder negativo? Sí, pero es que que depende si la oración con la que usted le hablan es positiva o es negativa. Entonces, a partir de ahí, usted va a responder o positivo o negativo. Teacher, ¿cómo sería? For example, como... I don't like football. Ah, eso iba a decir. Gracias, Mario. So, yes, como dice Helen, todos estos que les enseñé, solamente los van a ocupar cuando están de acuerdo con lo que dijo. Si dice, I like football, y si a ustedes les gustan también, entonces van a responder con so, o con tú. Pero si están al contrario de eso y a alguien no le gusta, va a ser como Mario dijo, I don't like football, or I don't like to play football. Okay. Pero ahí como no están de acuerdo, ya no utilizamos el so, ni el tú, ni el neither, ni el either. Esas cuatro, digamos, el so y el tú, es cuando estamos de acuerdo cuando alguien dice algo positivo. El neither y el either son cuando estamos de acuerdo cuando alguien dice algo negativo. Yes. Yes. Ok, perfecto. Por ejemplo aquí, I like football, es de que sí me gusta el fútbol, positivo, right? Pueden responder con so o con tú. Si hubieran dicho, I don't like football, entonces no se responde con do y tú. I'm sorry, con so y to. Se responde con neither and either. Por ejemplo, I like football, right? Puede ser, so do I. O, ¿cuál era el to? I do too, right? Yes. ¿Cómo? ¿Y si le hubieran dicho, I don't
like football. Entonces la respuesta sería neither do I o I don't either. Ok, entonces esa es la única diferencia. So y tú, si están de acuerdo con lo positivo que se dijo. Neither and either, si están de acuerdo con lo negativo que se dijo. Y, y lo otro era lo que decía ahí Mario, de que si está en positivo lo que nos dicen, y ahí así cambiaría totalmente. Y ahí contestaríamos a don't like, o según como lo que nos hayan dicho. Exacto, porque no a toda la gente le gusta el fútbol, right? Y así como lo acaba de escribir William, I don't like football, y está bien, cuando no se está de acuerdo. Yes, that's correct. Pero no se utilizaría, ¿verdad? Las cuatro que acabamos de ver. Ah, ok. Perfect. All right. Bueno, for me sería eso. I don't like play soccer. Hola, compañero. Hola, hola. Como que se oía cortado. Ajá, una oración mía sería así. En mi experiencia personal, I don't like play soccer. Me gusta. Nunca me gustó. Vaya. ¿Quién respondería aquí? Neither do I. I don't either. Vaya. Neither do I, dijo. ¿Quién dijo neither do I? Neither do I. Yo, Jere. Vale, la respuesta se va a poner en anaranjado para no perderlo. Déjame ver, mejor aquí. I don't either, uso Mirna. Neither. Either. Do I. ¿Quién dijo I don't either? Mirna. Mirna. ¿Quién sigue? ¿Quién se echa la siguiente? Another sentence. I like drink coffee. Do you like? Sí. Oh, yes. I do too. And you, William? Yeah. I like drink. I love it. Este sería, bueno, las respuestas de Mario sería... So do I, ¿verdad? I do too. I do too. La mía sería esa. So do I. Ok. ¿Quién sigue? Mírame. El otro sería como spoken English que dijo ella. Me too, dijera ella. Yes, me too. Yes. Yes, me too. Yes, te toca. Hello. Ay, no sé. Oración. No sé qué oración hacer. I like coffee. Lo que usted quiera. Algo que le guste comer, como que le gusta comer pupusa. I like to eat pupusas. Yes, I do too. Uy, yo me acabo de zampar 5. No le digo. Pero tiene que ser I like to eat, porque dos verbos no van juntos. Ah, sí, sí, tiene razón. I like. To eat pupusas. Ok, entonces sería, bueno, en un spoken, como la
como la teacher dijo, ¿verdad? Sería, creo que en mi caso sería I love it. Y se sobreentiende, ¿verdad? I love it. Pero aquí sería I love them. I love I them. Love them. I love them. Mm-hmm. Sería como un spoken, no sé. Sí, está bien. Vaya. ¿Cuál fue su respuesta, Mario? ¿Me la repite? I do yes. Too. Yes, I do too. Thank you. Vaya. Falta una respuesta aquí. Le toca, Helen. So do I. So do. So do I. Ah. Vaya. Ya son las 10 y 1, creo. Bueno, nos ha sacado del grupo. No me pido una hora por estarlo viendo. Voy a cerrar el otro. All right, let's go back. Y una carita feliz. Vamos, guys. Yes. Si pueden compartir estas, chivo, please. Let's go. Okay. ¿Las oraciones o el archivo PDF? Si quieres PDF, por si la gente no puede abrir el archivo. Si se puede, va. Si no, el documento sí. No, el PDF, va. Ahorita lo hago, teacher. Sí, entonces. Thank you very much, William. Let's go. Hey, guys. Sorry, I didn't notice the time. Si Helen no, me acuerda. Seguimos hasta las 11, no importa. Sí, yes. Si no me acuerdo ni cuéntame hoy que ya son las 10 de la noche, guys. No, tienen que descansar, descansen. Yo sé que han tenido un día bastante largo. All right, so I understand. Yes. But the good thing is that tomorrow we will have class, right? Jennifer me debe esa información y no me la has enviado, Jennifer. ¿La mandé al grupo de chat? No. Yes. La que yo solicité, no. Era la Oli, no le confundí. No, lo que pasa es que yo solicité otra cosa, no es para ustedes, que quede claro. Es cierto. Ah, pues me confundí, Oli. Ya ve, William, ya estás de vos hablando de más. Un préstamo le quiere meter, teacher. No trabajo en banca. Yo no trabajo en banca. Yo trabajo en telefonía. Un contrato. No, mentira. Mándame un mensaje para acordarme, Oli. Pero sí, a mi personal. Vender. A mi personal, please. Ok, yes. All right. Okay. Anda, lava, William, deja de estar molestando. Como no ha entrado Joel, está William. Siempre deja un sustituto. Se turna, no, mentira. All right, guys. Mañana vamos a seguir practicando esto, ¿sí? Y el examen. Y el examen. Es bien largo. Yes. Es bien largo, right? Entonces, los primeros 15 minutos, digamos, 15, 20 minutos, practicaríamos esto, que sería el tiempo que les debo del día de hoy. And the rest of the class will be about the exam. All right? Porque recuerden que para mañana tiene que estar el midterm exam. ¿Sí? Okay. Okay. So, y por cualquier cosa lo vamos a hacer todos juntos. All right? So thank you very much for joining, guys. Pasen buenas noches. Cualquier pregunta, háganla al grupo o a mi personal. All right? Okay. Good night. See you later. Thank you. Trabaja, William. William, anda la va. Bye. All right, guys. Bye bye, guys.